¿Habéis leído el relato y el diario de María Graham? Me abrió una fuente de conocimiento acerca de nuestra cultura que yo no tenía idea. Y además muy lindo porque es un relato hecho por una mujer que muy independiente. Entonces, es posible captar detalles que quizá un historiador hombre no es capaz de transmitir. Los dibujos, ver los grabados de ella también, es increíble. O sea, somos capaces de ver nuestro Chile hace 200 años atrás a través de una mirada femenina increíble.